Así que hemos sido trasladados de la muerte a la vida. Pero falta la expresión de San Juan. Dice San Juan, sabemos que hemos sido trasladados de la muerte a la vida. Y viene coma después. ¿Y cómo lo sabemos? Porque a lo mejor esto es automático y ahí uno mata a San Juan. Claro, a mí me bautizaron, yo no estaba, me tiraron agua, me bautizaron. En aquel momento pasé de la muerte a la vida, automáticamente. Una máquina traga perras. Estos son los sacramentos de hoy, son traga perras. Tú das 500 pesetas, el cura te hace una misa y tu padre sale del purgatorio. Sí. Y tú sin fe ni nada, sino llevado por la moda, has tenido un niño y lo llevas a bautizar. Encuentras cura benigno que te lo bautiza, sí, pues ha quedado bautizado. Máquina traga perras, ¿eh? O sea que basta tirar agua sobre un niño y ya queda bautizado. O tú vas el domingo a comulgar y dices yo, bueno, como va la mujer, pues yo voy a comulgar. Y vas, comulgas. Como tragas, yo qué sé, un trozo de pan y has comulgado. ¿Ven la máquina traga perras? Con qué vayas, ya sea, tú llevas un niño a bautizar y queda bautizado. Tú te tragas una hostia consagrada y has comulgado. Tú vas a confesarte y te confiesas como diciendo, como es Pascua, sabe usted, padre, y la mujer me manda que, fíjate cómo se va a confesar esto, pues dirá, claro, se va todo contento, lo cuenta, me he confesado, ¿sabes? Sí, pero te vienes con el saco de carbón igual que antes, ¿eh? No hay automatismo sacramental, no hay. Sí, los sabios me dirán, Trento dijo opus operatum, ¿eh? Et opere operato, que funciona automáticamente, sí que lo dijo Trento, sí, y bien que lo sé. Pero no va en contra de lo que digo. Los sacramentos no son automáticos. Los sacramentos son para el hombre. Sacramenta propter homines. Esto es del Lateranense V. Erudición no falta, no crean. Lateranense V. Sacramenta propter homines. ¿Lo ven? Sacramenta propter homines. ¿Eso qué significa? Que están los sacramentos, ya hablaremos de ellos. Pero que son para los hombres. ¿Vale? Y si tú vas inconscientemente a comulgar, en este acto no eres hombre. La conciencia es lo que hace el hombre. Si vas animalmente a comulgar, el sacramento no funciona. Mira si es fácil. Si no tienes fe a llevar al niño a bautizar, no queda bautizado. Si no tienes intención de pedirle a Dios que te perdone los pecados, aunque los cuentes a un cura, no quedan perdonados. Y así sucesivamente. ¿Ven por dónde van los sacramentos? Pues San Juan dice, sabemos que hemos sido trasladados de la muerte a la vida. Y ya está. Coma, en eso lo sabemos, en que amamos a los hermanos. ¿Qué es lo que hace que yo sea pasado de la muerte a la vida? El amor que tengo a mis hermanos. Luego, aquel que recibe sacramentos y no ama a su hermano, recibe sacramentos, pero no pasa de la muerte a la vida, se queda en la muerte. El territorio de la muerte, donde aún las cosas buenas son devoradas por fuerzas hostiles, como nos pasa hoy. ¿Cómo nos pasa hoy? Tú tienes una buena intención, emprendes un buen camino, y a los tres días te lo hacen imposible. Territorio de muerte, donde las cosas buenas son devoradas por la muerte, por lo negativo. Cuando el cristiano está en el terreno de la vida, y significa que aunque esté solo, él tiene fuerzas suficientes para transformar lo mortal en vital, la muerte en vida. Pero esta puerta que hace que pasemos de la muerte a la vida es porque amamos a nuestros hermanos. Fíjense cómo ha jugado con los verbos. Sabemos, saber, porque amamos. Ya está. Amar es fundamental. Con lo cual, diría San Juan, el que no ama, no sabe. Porque sabemos, porque amamos. Luego, el que no ama, no sabe. ¿No sabe qué? No sabe ser cristiano. No ha pasado, no sabe que podría haber pasado de la muerte a la vida. Lo aquel que no ama, no sabe que es cristiano. Aquel que no ama y comulga, como no es cristiano, no comulga. Aquel que no ama y bautiza, no bautiza. Aquel que no ama y se confiesa, no se confiesa. Aquel que no ama y recibe la extrema unción, se va con todo el óleo al infierno. Es decir, que el cristianismo es mucho más serio de lo que parecía, ¿verdad? Claro, como lo hemos disimulado con mucha hojarasca.
Y cuando le sacas la herrumbre y empieza a brillar por debajo, es poquito, ¿eh? Es un núcleo nada más. Ser cristiano es muy poco. Muy poco, es decir, muy poco para decir. Es el hombre. Cuando le quitas la herrumbre, te queda lo brillante, la plata, el oro que está debajo, brilla enseguida. Y te das cuenta de que es un punto. Un punto. Y ahí está todo. Si este punto de brillo no está, todo lo demás es herrumbre. No funciona. No funciona. Y hay que decirlo más. No tengan miedo en decirlo. No tengamos miedo en decírnoslo y en predicar. Estamos hablando de que la gente no practica los sacramentos. Pues el cristiano, pienso yo, como San Juan, que ha de decir al revés. Hay demasiada gente que practica los sacramentos porque no recibe nada y está engañada. Y como además resulta que para mucha gente cristiana lo único que hacen de cristiano es recibir sacramentos, como resulta que no los reciben, los pobrecitos están distraídos creyendo que al recibir sacramentos se salvan, y como no los reciben se están condenando. Cuando no dirás que se van a... No, yo no digo nada de eso. Digo que para salvarse hay que ser hombres y no burros, nada más. Lo de condenar no interesa. A lo mejor un burro no es más que un hombre condenado. Es muy posible. Claro, ¿qué significa un hombre condenado? Un hombre deshumanizado, un hombre no hombre. Bueno, pues un hombre no hombre es una piedra, una flor, la flor es demasiado hermosa. Una piedra, un burro, un lagarto, un sapo, algo así. Sí, sí. ¿Qué es condenar? ¿Condenar qué significa? ¿Ir a un agujero de fuego? ¿Quién lo ha dicho? Ni Cristo, aunque habla de fuego, del fuego espiritual, evidentemente. No. Condenarse puede ser esto, justamente, el vacío de sí. ¿Y qué pasaría si yo dejara de ser yo? Pues a lo mejor nacía un sapo, yo qué sé. Puede ser que el burro sea un hombre perdido y un hombre que sea un burro hallado. Sí, a lo mejor uno es un burro hallado. Bien, ¿qué más da? Pero sí que digo que hay que insistir en estas ideas de la fiesta que vamos a subrayar durante todo el año. Ser cristiano es saber. Sabemos, comunidad, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. Pero lo que nos ha transportado de la muerte a la vida ha sido que amamos a nuestros hermanos. Podría haber dicho además que amamos al personal, que amamos... No, hermanos. La palabra sale enseguida. Que San Juan es densísimo. Piensen lo que podía haber dicho. ¿Cuántas cosas? Ya he dicho lo de saber, podía haberlo dicho de otra manera, en singular, por ejemplo. Podía haber dicho, pues, es amar, como decimos hoy. No, San Juan, sin querer, lo dice perfecto. En que amamos, el verbo amar, y además a nuestros hermanos. Es decir, todo lo que tengo yo alrededor son hermanos. Son hermanos. Y los he de amar y los amo. Y cuando logro amarlos, es decir, cuando hago del vecino un hermano, porque el hermano es amado teóricamente, cuando yo logro que vecino que encuentro se transforme en hermano, en este momento soy pasado de la muerte a la vida. Y al revés, y cuando yo hago de un hermano un enemigo, como sucede a veces, hago el viaje al revés, paso de la vida a la muerte. Fíjate. Y en esta situación en que de un hermano he hecho un enemigo y he pasado de la vida a la muerte, ya puedo llamarme cristiano que no lo soy. Si en aquel momento vas a ofrecer el sacrificio y te acuerdas que estás peleado con tu hermano, primero irás a reconciliarte con tu hermano, pasarás a la vida. Después ofrecerás el sacrificio, porque los sacramentos solo son válidos en el territorio de la vida. En el de la muerte no hay sacramentos. Eso es de Jesús, ya no es de San Juan. Así que cuando vas por la vida y haces de tu hermano un enemigo, por ejemplo, este cochino siglo XX, ese ya no puede comulgar hoy. Ese ya no puede comulgar. Ha hecho del hermano siglo XX, como diría San Francisco, que tenía entrañas de Cristo, a este del hermano siglo XX un enemigo. Este cochino siglo XX, ya no puedes comulgar. Volverás al siglo XX, cochino como es, le darás un buen beso y después irás a comulgar, eso sí. Por esto el cristiano tiene obligación de conocer el mundo. Es decir, esto es un cochino siglo XX, lo podemos decir, pero yo sé cómo arreglarlo. Ahora puedes comulgar. Ahora has hecho del cochino siglo XX, que era enemigo, un hermano. Y yo le voy a administrar la medicina, que es la fiesta que yo llevo cantándome en el corazón. Y se la voy a dar a mi hermano, al siglo XX. Y eso hará que el siglo XXI, que nacerá del XX, sea mucho más luminoso y más cristiano y más festivo que el nuestro.